A ver si me acuerdo de cómo hacer esto, porque es que... Ok, vamos a aprender aquí. Ahí está la camarita, la de arriba. Mira, hoy apareció el logo en la esquina. Qué raro. Eso fue que se relinqueó todito. A veces pasa que uno hace update. Por ejemplo, ahora tenemos el Sequoia. Y tú sabías que con el Sequoia, déjame ir acá arriba un momentito, y yo puedo decirle al Sequoia que utilice el OBS y utilice aquí la bolita, como siempre me gusta. Pero si yo quiero eliminar la bolita, yo puedo, espérate, déjame cambiar de cámara. Aquí, pero aquí no tengo bolita. Ahí estoy más perdido que el juez disco. Ok, vamos a volver acá, a la grande. Y vamos a apagar acá. Ok. Pero si el Sequoia tiene... la musiquita. No, si es que yo te digo que es que estoy más perdido con un hibisco. Ok, el Sequoia me deja ahora yo utilizar, por ejemplo, digamos que estoy utilizando OBS y estoy utilizando la camarita esta Portrait. Ok, pero yo puedo decirle que quiero utilizar un background, y ven que el background se cambió. Eso es una imagen que yo tengo ahora mismo preseleccionada, que sería mi background, mi logo. Pero fíjate, mira, él me hace hasta una máscara alrededor del micrófono, porque uno como que tiene aquí, tendría que repensar dónde uno colocar los micrófonos. Pero también tú puedes decirle que puedes colocar una imagen en degradación como esta. Esto no me gusta, la máscara esta que hace al lado del micrófono. Cambiarle el tipo de color a ese background. Puede ser hasta negro. ¡Pum! Una degradación de negro. Como también puedes utilizar imágenes, en este caso serían las que ellos mismos tomaron, en este caso Apple, en el Infinity Loop de allá, de Cupertino. Yo creo que esta es del Apple Watch. Y tenemos afuera en el patio. Pero si te fijas, ella se ve blurry. Pero se ve blurry porque yo le estoy diciendo aquí a que me utilice el Studio Light o el Portrait. ¿Ve? Ahí él cambió. Y ya la parte de atrás pues no está blurry. Está sólida. So, yo puedo cambiar los distintos backgrounds. En este caso son backgrounds de Apple. Ok. Creo que este es en... Este lo utilizan cuando hablan del watch. Y este cuando están en la calle. No sé si hay un caminito por ahí. Y este fue el pasado, cuando hicieron el Spooky en octubre. Pero también yo puedo colocar mi propia imagen, o que es lo que a mí me gusta hacer, simplemente dejar la oficinita, el background de oficina. Eso que yo le digo aquí, elimina el background, deja la oficinita. Pero vamos a la oficinita, entonces a este sí, background, yo le pongo el portrait para que haga un blurry en la parte de atrás. Lo mismo sucede con el iPhone. Yo cambio aquí la camarita del iPhone, se ve el background blurry, pero también puedo añadirle los efectos estos. Taca, 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 taca. Ok. So, eso es lo más reciente que tiene ahora mismo Sequoia. Estos son features como para uno eliminar o dejar de usar Zoom, por ejemplo.
So anyway, vamos a lo que vinimos. Y a lo que vinimos es que yo quiero. La semana pasada yo quedé con lo que vi nuevo de Rode. O sea que a mí me encanta utilizar Rode. De hecho, yo tengo el Rode. Creo que este es el video mic. Muy bueno. Lo recomiendo. Okay. Pero también tengo el NTG, para mí el NT-USB Mini, también de Rode. Este microfonito también es muy bueno. Entonces lo único que tiene que hacer es conectarle el USB. ¿Quién se apareció por ahí? Que la cámara tuvo que hacer un zoom out. Anyway, como siempre, buenas vibras, buenos seres. Ok, el NTG USB Mini, como dije, tiene salida de audífono, USB-C para conectar a la computadora. Muy bueno, muy buen microfonito. Esto usted, por ejemplo, tiene un teléfono, el iPhone, le conecta este micrófono a través del USB-C y hace su grabación con muy buen sonido. Uno lo pone en la mesa, como también uno puede sacarle la base y utilizar, en este caso, pues yo lo sacaría este y entonces lo utilizaría aquí. Pero nada, vamos a guardarlo. Porque lo que yo quería enseñarles hoy es una cosa brutal. Es algo que creo que Rode lo lleva trabajando desde enero. O mejor dicho, desde hace mucho tiempo. Y en enero, creo que a ciertas personas específicas, les dijo, mi gente, vamos a hacer una reunión. Vengan a mi oficina para enseñarles lo nuevo que tenemos. Para que aprendan a usarlo. Ah, aparte de, en la oficina, yo utilizo el Rodecaster Pro 2. Tremenda maquinita. So que me encanta utilizar Rode. Y en este caso, Rode acaba de crear. Déjame irme aquí a la paginita de Rode. Esto que está aquí. El Rodecaster Video. ¡Wow! Esto es una producción, un estudio de producción mobile, literalmente. All-in-one video and audio production console that combines powerful video switching, recording, and production capabilities with a fully integrated professional audio mixer. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que si usted tiene una consolita, ya no la necesita. Claro, vamos a ser realistas. Sí la va a necesitar. Pero este Rodecaster Video, déjame buscar aquí una foto que se vea mejor. Ah, y también tengo también esto, los Wireless Go. Ok, vámonos por aquí. Aquí está. Learn more. Esta maquinita, si ustedes se fijan, miren todo lo que puede hacer. Usted solamente necesita la máquina. En este caso, un buen monitor. Bastante grande, de 27 o 30 pulgadas. Porque el software que utiliza Rode
que creo que es Rose Central, ¿sí? Ya tiene integrado su interface donde usted puede manejar volúmenes, cambiar escenas, colocar los supers, como le digo yo. Puedes grabar a un disco externo, conectarte a tus streams en vivo y hacer cambios de cámara. En este caso, pues aquí se ve que tienen dos cámaras. ¿Okay? Pero y están usando lo que se conoce como el estudio Live Studio o algo así, el Studio Mode, donde tienen en rojo lo que se está transmitiendo por la stream y en verde la toma que quieren o tienen pensado transmitir en el próximo corte. Lo que brutal. Brutal. Para colmo, él tiene unas antenitas, si se fijan aquí, para conectarse a la red que usted tenga. ¿Y esto es para qué? Porque usted también puede conectarlo a la red, sea Wi-Fi o sea Ethernet. Ahorita le voy a enseñar la parte de atrás. Para que usted pueda desde otra computadora, digamos una MacBook Pro, manejar, controlar los imágenes, gráficas, etcétera, etcétera, volúmenes. En vivo, una combinación completa entre una persona y otra. Tiene una zona donde uno hace los cambios de cámara, que es esto que está aquí. Una zona donde uno accesa las escenas. Micrófono, entrada de micrófono. Entrada de cámaras por HDMI y también por USB-C. Para grabar el disco externo, mejor dicho, en este caso. Pero también creo que puedes colocarle un micro SD card. ¿Ok? Miren qué cosa bella. Para hacer podcast. Grabaciones. O sea, que también te hace el croma. Qué cosa más brutal. ¿Ven el Rode Central aquí? Donde usted puede manejar las gráficas mientras la persona habla hacia la cámara, etcétera, etcétera. Yo quiero probar esto. Mírala aquí. Mírate esto. Power button. El cable USB-C de corriente, de poder. Tiene aquí. Yo no sé si yo pueda darle un zoom in a esta imagen lo más que pueda. Es que recuerdo. Aquí viene para colocarle el micro SD card. Aquí para colocarle el cable de Ethernet. Miren la cantidad de puertos que tiene esto. 1, 2, 3, 4, 5 puertos USB-C. Y lo más brutal es que ellos no te lo dan. Averigua para qué es esto. O sea, te ponen, mira, en el puerto número 5 USB-C, tú puedes colocar un micrófono USB. Ah, o sea, que puedo colocar mi NT-USB Mini. ¡Wow! ¡Ah! O sea, que puedo colocarle mi video mic también. Porque él tiene USB-C. ¡Wow! O sea, que como un boom o algo así. Nada. Mira,
Y en el puerto número 4 puedes colocarle una camarita USB-C, un webcam. He escuchado que no cualquier webcam entra aquí. Hay unas especificaciones específicas que es la primera vez que las escucho. Unas siglas que hay que leer y buscar para que la webcam USB-C entre a este puerto. Eso lo chequeamos más adelante. Entonces tiene el puerto número 3, que es el puerto donde tú vas a colocarle el USB-C hacia, digamos, una computadora o un disco externo. En este caso creo que es un disco externo, porque si te fijas en el puerto 1 y 2, tú puedes colocar, digamos, en el puerto 1 un monitor USB-C. Y el puerto número 2 tiene un gear. Pero ambos en la parte de abajo dice computer. O sea que estos dos puertos pueden ir a dos computadoras distintas. O sea que mientras una computadora hace un streaming, otra computadora, qué sé yo, te trabaja con las gráficas utilizando el Rode Central. Entonces, HDMI. Mírate esto. 1, 2, 3, 4 entradas HDMI. O sea que si tú tienes 4 cámaras HDMI, como la Sony, creo que es la que yo tengo allí en el trabajo, es la A-Force Alpha 4. A4, algo así. Y tiene otros dos HDMI out, que en este caso le pusieron A y B. Y esto es para monitores. O sea que tú puedes tener dos monitores. Uno que recibe el scope completo, lo que se está viendo, digamos, en el stream, monitor out, lo que se dice el program, tú lo puedes poner, digamos, en el A, y en el HDMI B, pues el Rode Central, donde están todos los scopes de pantallitas y todo. Qué cosa más brutal. Pero eso no es todo. Dos salidas de un octavo, perdón, de un cuarto, de headphone. Dos salidas también de un cuarto para monitor, en este caso bocinas, monitor. Y dos entradas en combo de XLR y el jack. Lo que se conoce como el line in. O sea que aquí tú puedes entrar dos micrófonos. Pero, esto es lo más brutal. Si ya tú tienes, digamos, un Rodecaster Pro 2 o un Rodecaster Duo o un Rodecaster Extreme o algo así, tú puedes salir de la salida del Rodecaster Duo o del Rodecaster Pro 2, sales hacia afuera con XLR o con Line y te conectas aquí, y como quien dice, entran los micrófonos y los efectos especiales, etcétera, etcétera, que tiene el Bluetooth, etcétera, etcétera, que tiene el Rodecaster. Y en ese caso le añadiría a estas dos entradas, le añadiría pues entonces 4 micrófonos adicionales. Es que son tantas y tantas y tantas las posibilidades. A ver qué otra foto hay por aquí.
un interface tan sencillo. Esta pantallita es touch. Aquí tú cambias el botoncito, apretas, cambia, apretas, cambia. Y aquí también. Yo quiero que Rode me mande esto. Rode, yo quiero probar esto. Yo quiero ser parte del equipo que le enseña a Latinoamérica, en este caso, este producto. Mira esto, entonces para colmo también, él te graba. Tiene un botoncito para grabar todo lo que está sucediendo en el disco externo. Pero aquí yo veo una señal de Wi-Fi o de Ethernet. O sea que también puede irse por USB o por aire. Y entre. Aquí se ve la señal de los audífonos. La señal de las bocinas. Un preview. Los cortes, si es automático o cut. Creo que este botoncito de aquí es fade out, para que se vaya todo negro. Aquí tú puedes jugar con las interfaces. Por ejemplo, si vas a colocar un super del nombre, pues presionas aquí y entonces, según lo que hayas programado los botones, pues presiona. Y así según las posiciones de cámaras, las transiciones, etcétera, etcétera. Y aquí tiene las cámaras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cámaras. ¿Por qué seis? Si aquí tienes cuatro, porque dos de ellas pueden ser USB-C. ¡Diantre! ¡Qué cosa más salvaje! Yo no sé ustedes. Pero yo estoy enamorado. Entonces, navegando aquí en la página, pues usted se puede leer. Ah, este detalle es muy importante saberlo. Como esta es la primera, como diría yo, la primera generación de este tipo de estudio portátil, no espero un 4K. Esto es meramente 1080, pero 1080 lo tenemos todo el mundo. O sea, con esto basta y sobra. Tú sabes. Ahí tenemos las especificaciones, lo que trae la cajita, que sería la maquinita, el Rodecaster Video, cable, HDMI, creo yo que es esto, USB-C, las dos antenas, el USB de power. Aquí es donde usted puede bajar los user guide, product manual, data sheet. Y usted puede broadcast great video, studio quality audio, streaming and recording, flexible input options. Y nada más viendo los videitos que ellos hacen. All in one, all at once. Y tú dices, pero yo quiero comprar esto, yo quiero comprarlo. Mírate esto, Rodecaster. ¿Eh? Un monitor, para eso son las dos salidas HDMI. Un monitor, una salida HDMI es para un monitor, que ese sería el program. Y en la otra salida, es el otro monitor donde tienes toda la programación para buscar los cortes, etcétera, etcétera. Wow. 4 HDMI inputs, 7 SIM buttons, 2 wireless receivers. Y mira, para eso son las antenitas también. Porque tú puedes tener los micrófonos Wireless Go y se conectan. O sea que no tan solo tienes las dos entradas XLR, pero si tienes dos micrófonos Wireless Go, pues también sirve como
micrófonos adicionales. En este caso, pues inalámbrico. Parapelos. Live streamer. Si estás haciendo live stream, también te saca el croma. Aquí está, como dijimos ahorita, el Rode Central. Four function buttons, sins and buttons, USB-C inputs. Estoy enamorado. Video podcaster. Mira esto, qué chulería. Una salita, los bracitos, el Rodecaster video y camaritas. And that's it. XLR combo, inputs, wireless receivers, audio channels. Y por un lado, a lo lejos, para que no se vea en cámara, el program monitor para uno ver lo que está sucediendo. Demasiado de chulo. Solo creator. Estos son para gente así como yo. Miren ese estudio. La camarita de arriba. Tiene la camarita USB-C, pero también tiene una camarita USB-C, que en este caso tiene la toma de arriba hacia abajo, que se ven aquí en la pantalla. Más tiene una cámara, una tercera cámara por acá. Esto es HDMI o USB-C, porque estas camaritas también son USB-C. ¿Okay? Miren ahí en todo su apogeo. En este caso él tiene un micrófono XLR, que este sería el Pod Mic. Esa es otra que creo que me voy a... Y ese es el Pod Mic USB-C, que también que es combo, tiene el XLR, más tiene el USB-C. Diantre. Yo quiero... Mira, micrófono boom. Para los que no tienen los XLR. 4 HDMI input, USB-C, 2 USB-C inputs, 2 XLR combo inputs. Y aquí tenemos un pequeño estudio con su bocinita. Cámara para un wide angle, que se ve acá. Cámara para un ángulo más cercano. And that's it. Y el Rodecaster video. Un segundo monitor por aquí para ver los programs, las camaritas. Y creo que él aquí le está usando, si no me equivoco, esto es OBS, que es lo que yo uso. So nada, yo pues le voy a llorar a Rode. Ya yo les escribí un email. Les dije en ese email, Rode, I want to try this for the Latin clients here in the Caribbean. I want to do a review. Can you send me a review unit? And I can send it back. I don't have a problem with that. But I want to try this, man. I want to try this. Wow. I want to try it. I can buy it. No lo puedo comprar por ahora porque el precio está fuerte para mí en estos momentos. Esto sería una inversión. Esto ya no sería como, déjame comprarme eso para usarlo. No. Esto es una inversión. Si usted se dedica a esto, usted lo necesita para su producción de televisión o de video, pues sí, es una inversión y vale la pena. Te lo recomiendo. Y no lo he usado, pero por lo que he visto por ahora en videos en YouTube, gente que ya lo tiene, un par de ellos son
review units o gente que también se lo ha comprado. Lo lindo de esto es, miren esto, Integrated Professional Audio. O sea, el Rodecaster Pro 2 tiene los ecualizadores de los micrófonos para uno jugar con ellos y para ecualizar. Pero todo esto ya uno no lo tiene que hacer. Si no tienes el Rodecaster Pro 2, puedes hacerlo en el software del Rodecaster. El Rodecaster Rode Central. O sea que, como les dije, tú te conectas esa salida del HDMI, perdón, del Ethernet, por ejemplo, y alguien por allá en otra computadora abre el Rodecaster, se conectan y él es el que maneja los micrófonos, los sonidos, los sube, los baja, etcétera, etcétera. Una consola virtual. O sea, cada vez estos estudios de televisión y de radio, tú los vas simplificando y vas achicando hasta que lo conviertes en algo portátil. Esto es un ejemplo de dónde está el zooming de la cámara en program. Cuando marca en rojo, es lo que se está viendo en vivo. So, un zoom out, un zoom in, y entonces cambia a un zoom in al otro, a la otra persona. Graphics overlay, media player. Esto es otra. Te puede, presionando estos botoncitos, cambia la interfase. Y entonces puede colocarle los supers, las gráficas. Puede ir y le da este segundo botón. Y entonces media player, usted puede colocar, programar uno de los botones para tocar, digamos, como ahora, la musiquita de fondo. Colocarle video. Y el automatic key, que es la pantalla verde. Excelente, o sea, de verdad se pasaron. Intuitive Interface. Y esta interface es touch. Usted toca aquí también con su dedito y acá arriba corre con el botoncito y aprieta, etcétera, etcétera. I wanna try this road. Quiero tratar esto. Quiero usarlo. Quiero jugar con él, quiero probarlo, quiero ver lo que hace. All enhanced by Rode Central. Y el Rode Central, miren la interfaz, la cambiaron, es algo muy, muy bien hecho. Porque entonces aquí, por ejemplo, usted carga, digamos, los videos que usted tenga. Le dice aquí, pues mira, en el botoncito tal, quiero cargar este video, este anuncio o esta gráfica. Y aquí uno, pues, tú puedes tocar aquí con tu computadora y respeta porque está conectado a través del USB y cambia. O sea que puede haber una persona manejando el Rodecaster Video y puede tener una ayuda de una segunda persona manejando los supers. Diría yo. User guide. Yo tengo este, pero el negro. El negro. Rodecaster Pro 2. Este streamer, yo creo que fue el que empezó toda esta revolución. Porque ellos dijeron: mira, si en el streamer podemos incluir video, vamos a crear algo de maravilla. Así que, Rode, yo quiero probarlo.
Bro, please, can you send me a review unit so I can try this, use it, and let everybody know about it? Eso es lo que tengo para ustedes en el día de hoy. Oye, dicen que los que uno, si tú no lloras, no. Y si no sueñas, pues hay que soñar para poder seguir para adelante. Así que los dejo con esa. Yo quería hoy terminar el tutorial de que empezamos en el verano de SketchUp, pero como se me acabó la licencia, tuve que comprarla nuevamente para seguir en el trimestre de la universidad. Pero tengo que esperar porque tengo que enviar evidencia de mi tarjeta de ID más evidencia del enrollment agreement, y entonces las oficinas que tratan ese tema pues no abren en el weekend, abren en la semana, creo que es de 9 a 4. Solo tengo que esperar a que mañana a las 9 de la mañana alguien reciba mi email con la evidencia que les acabo de enviar, y entonces me acepten y me dejen entonces poder abrir el SketchUp. Así que lo dejo con esa. Espero hacer más videos, más seguido. Me de verano para acá, en agosto y septiembre, no hice nada. Pero es por esto mismo, por las clases, la universidad, etcétera, etcétera. Así que, pero si Road me llega a enviar, que yo espero que sí, un review unit, de hecho, eso va a ser todos los weekends jugando con Road. Así que los veo en la próxima. Se me cuidan. Chao for now.